Muy bien, estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, jueves 22 de abril, vamos a dar inicio a una nueva jornada con el curso de comunicación, con un tema que es muy importante, que es el texto instructivo. ¿Alguna vez han escuchado qué es un texto instructivo? Yo creo que sí, en varias oportunidades sí hemos visto o hemos escuchado lo que es un texto instructivo. Para eso vamos a dar un breve repaso acerca del texto instructivo. El texto instructivo tiene como función de orientar en forma detallada, clara y precisa de alguna actividad, como por ejemplo, cómo armar un objeto, cómo jugar, cómo cocinar y cómo usar un aparato y muchas cositas más que se puede hacer de lo que hablamos de lo que es un texto instructivo. Ahora, el texto instructivo tiene elementos. ¿Y cuáles son esos elementos de un texto instructivo? Sus elementos son los títulos, que es el tema principal, los subtítulos, ¿ya? También se encuentra ahí los materiales, los ingredientes, las indicaciones o instrucciones y aparte que también viene a ser las imágenes, ¿no? Por ejemplo, acá tengo yo las características de un texto instructivo. ¿Cuáles son las características de un texto instructivo? Uno, son los pasos ordenados para llevar a cabo el proceso de un texto. Los pasos ordenados para llevar a cabo el proceso, es decir, de un texto instructivo. El uso de verbos imperativos en segunda persona, por ejemplo, segunda persona llamamos tú, ¿verdad? El tercero, uso de los conectores. Tenemos que seguir una secuencia, tenemos que seguir una conexión de secuencia. ¿A través de qué? A través de los ingredientes, a través de las preparaciones, si es en caso lo que es una receta. El cuarto, tiene que contener ilustraciones y o fotografías. Claro que tiene que contener ilustraciones o fotografías. Para elaborar una estructura de una receta, tenemos el título, los ingredientes y la preparación. Dentro del título tenemos el nombre del plato o comida que se va a preparar. Por ejemplo, el plato más agradable, por ejemplo, yo pongo un ejemplo que es el ceviche. El ceviche tiene sus ingredientes, tiene sus materiales y la manera de cómo se va a preparar. Por ejemplo, aquí están los ingredientes, la enumeración de los componentes y las cantidades a preparar, es decir, qué tipo de cantidades y los componentes que se va a preparar, en este caso el ceviche. Y por último tenemos cómo vamos a preparar, decimos la preparación. La preparación son instrucciones ordenadas y con una secuencia correcta que permiten preparar la receta, ¿ok? En la página 40 del libro de actividades encontramos el tema del texto instructivo. Ahí ustedes van a escribir un texto sobre la elaboración de un portarretrato. Ahí lo tienen, ahí en sus libros. El 41 ustedes van a enumerar por orden la forma de cómo se prepara este pie, esta receta de pie de limón. Y en la página 42 del libro de actividades van a escribir la receta de tu postre favorito. Escuchen bien, en la página 42 de tu libro de actividades van a escribir ahí una receta de tu postre favorito. Coloca los nombres, los ingredientes y los pasos a seguir. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Cualquier cosita, cualquier duda, estamos para colaborar. A mi WhatsApp personal o me pueden llamar a mi teléfono. Muchas gracias.
Que tengan un buen día.